¡Qué rico! Pero ¿cómo llaman la cascada? Cascada del Ángel. La Joto. ¿Vamos a llegar? Llevamos 2 kilómetros. ¿Cuántos llevamos? ¿Hay 2? No, menos. Ahora en todos, todos allá. Se cae el agua, necesita, ¿no? Derrita. Jala, seguí. Cuidado. ¿Cómo llama este río entonces? ¿Huejar o Yolino? Río Huejar. Río Huejar. Adelante. ¿Por qué le pusieron Huejar? Alto. Huejar hace referencia a los animales, ¿no? Claro.
Realmente sería muy bacán. Indicio está eso. ¿Cómo vamos? Más rápido el de Páez, el del río Páez. Tiene más potencia. Este tiene muchos remansos. Tendrían que ir a probar. Lo que pasa es que de allá es más cortito. Pues el paisaje sí es muy bonito por la formación que tiene. Allá sí es más abierto, más amplio, entonces. Pero tiene más caudal. A veces es que, según lo que dice el guía, que convierte en 4 o en 5, pero no lo realizan. Por la cantidad. Pero comercial. Sí, comercialmente es, lo hacen en nivel, es un nivel 3, como este más o menos. Sí. Este es un nivel 3. Wow. Nosotros nos metimos, pero sí, no por... me asusté. Nosotros nos metimos, pero no por la línea comercial, sino por... La línea complicada, ya no había... No, ella nos dio harto. Nos gusta navegar harto de arriba. ¿En la línea? Sí. ¿Todavía? Ahí también hace un momento. Y queda ahí surfeando, queda ahí, 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 hasta cuando él lo quiera soltar. Pero no por la línea comercial. Pero allá no tiene... No, allá no hay... Allá no hay piedra gigante. Es muy bueno. Nosotros lo realizamos como los mismos dos veces en el día. Con nada. Yo también nadé harto. Sí. Ya, no, yo. Y quedamos fuera de la puerta. Cuando yo salí, estaba como de aquí al calle y el bote estaba atrás. Y yo, usted miraba esas bolas grandísimas que lo tapaban a uno. Pero pues, bastante emocionante. Más relajado, el agua lo lleva. Contándoles un poquito de la historia de Mesetas, los primeros terrenos que dieron a conocer como Meseta se dieron desde los inicios del 60 y 70, años 70. Mesetas cuenta con una extensión total de 2.442 kilómetros cuadrados. Tiene unos linderos que colindan con Somoza, Lejanías, Sabor de Alhama, Thank you.
Arrocosa. Entonces en verano las cascadas están secas o no hay. La mayoría, las que son invierno. Ok. La que hay que venir en invierno y en verano para que vea la diferencia del lugar. Exactamente. Son dos escenarios prácticamente diferentes, por lo que pues, el río ya está un poquito más claro en verano. Se pueden observar los peces. Se miran las mantas de Boca Chico. Las fotos quedan un poquito más lindas por el río. Pero obvio, en invierno se miran más escenarios como cascadas. Y los rápidos son un poquito más fuertes, se llama la adrenalina. Claro. A ese yo no las conocí, no me gusta. Cuando hay temporada no entra. No, porque hay mucho. Sí, en temporadas. ¿Qué es mejor? ¿Llegar y hacerlo un sábado, sí o no? No, entre semana. No, pues yo sé que entre semana, pero por ejemplo, ¿qué es mejor llegar a hacerlo de una, el sábado? ¿Sí? Ok. Ahí está el domingo. Viajan el sábado y se van el domingo para tener un entreno, ¿cierto? Hay que tener un entreno previo, ¿sí o no? Sí. Pero pues tampoco es complicado. La playa es... Ahí se siente la fuerza del río. La fuerza del río. Como va usted solo. Fuerte, 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 fuerte.
¿Sí le puedo cambiar la batería? ¿Sí? ¿Ah? Sí, acá atrás para que no le caiga agua a la cámara. Ya. Bueno, allí, espera ahorita lo que salgamos. Sí. Ah, bueno. Que no se le entra agua ahí. Sí, mejor allí. Dale, listo. Se le caiga agua. Llevamos una hora desde que hicimos la capacitación y arrancamos, ya llevamos una hora. ¿Estamos iniciando? Imagínate. ¿Si quieres cambiar la foto? ¿Sí, acá? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Ah, bacano. ¿Estás asustado? ¿Sale aparecido ahí en la red? Ay, belleza. 55 minutos, muchachos, ya.